Hare Krishna, Haribol Hare Krishna, gracias por invitarme nuevamente, espero que estén todos bien, no sé si se escuchan ahí bien, el, el, si se escucha bien espero que sí, no me anda bien mi auricular, esperemos que escuchen bien, a ver, bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, vamos a cantar el Yajurada Madhava eh, para recordar los pasatiempos trascendentales de su señoría Sisi Radha y Madhava Radha y Krishna ¿Ah? así que bueno vamos a cantar un poquitito Jai Radha Madhava Jai Bihari. Jai Radha Madhava Jai

na tirava na chari daya okunja bihari daya odada imada da daya okunja bihari daya gobe janar

si rada mada va aquí ya bienvenido qué esaba prabu haripol ya hay un bicho para para más danza para bechacachares todas salsísimas suena gracias sé fácil de tantas amigas la preocupada aquí ya Ananta, andado coti bechinar hoy que ya hay mancharia así la haría hasta porque ya que ya prabu ni shri advaita gadhar si vas a brinda que ya শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণা গো রাধা গোপীনাথ শ্যামা কুন্দা রাধা কুন্ধা গিরি গোবর দাঙ্ কি জয় শিবৃন্দাবন কি জয় শ্রীনাথাঙ্ কী জয় শ্রীমাধুরাধাঙ্ দ্বার কাঙ্ কি জয় সীমায়াপুর দাঙ্না পুরী দাঙ্ গঙ্গা মাই কী জয় যমুনা মাইকে যায় শ্রীমাতি তুলা শে মহারানী কী জয় শ্রীমাতি বাক্যি দেবী কী জয় নাম মহা জয় কি জয় Sankirtana Jayaki Jai, fundadora de la Charia, disconevete, Shila Prabhupada, Kijai, Sama, Veta, Vakta, Brinda, Kijai, Bolonita y Gora, Premanande, Todas las glorias a los Unidos, Hare Krishna, toda la gloria a los otros Unidos, Hare Krishna, toda la gloria a los otros Unidos, Hare Krishna, toda la gloria a los otros Unidos, Hare Krishna, toda la gloria a los otros Unidos, Krishna, toda la gloria a los otros Unidos, Krishna, Prabhupada. siempre está una larga la vida, un no, पर कविदीनो विष्णुपय कृष्ण श्रीमती भक्तिवेन्द स्वामी नमीन नमस्ते वे ने ने। किशन वे गोर हरे कृष्ण 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 हरे रा मारे रा मारे रा मारे रा मारे हरे हरे राम हरे ओमाख्यातिमीरंदन शुर्मीतांजयन तस्मा श्री गुड़ नम Sin Chaitanya Manovistan Sapitanya Nabutare Swayan Rupakada Mahyanda Dati Swapalantika Bande Ham Siguro Sri Yuta Patakamalam Sri Guru Vaishnavancha Sri Rupam Sarashatan Sahagana Ragunatan Vitam Tan Sajivam Sadvaitam Sabatutam Sahitan Krishna Chaitanya Devam Siradha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakan He Krishna karuna sindndo, dinn abandonó xagat bate go pexa gopica canta, ha canta no tapta canjana gauran girat, he brinda va néixer i brillava de vi hari PRIYE Va enxeecar el pateru a xa grippa sindndo e baixaar petitaamppa, baixna. Ja ésix si Krishna CHAITANYA pregunte SHRI deixaria deitagadadar SIVAS vas a gor brinda. হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে হম নমো ভগবতে ভগবাসে হ নমো ভগবতে ভগবাসুদেব হৌ নমো ভগবতে বায় Bien, continuamos leyendo. El gracias Prabhu Chitrak por invitarme a dar la clase. Gracias por tus bendiciones ahí. Y bueno, pedimos la bendición de todos los Vaishnavas presentes eh, en este plano físico y en el plano sutil también, en el plano espiritual sutil y espiritual también la bendición de todos los Acharyas, maestros devotos del Señor Vaishnavas, del maestro espiritual, de mi maestro espiritual, Sira Krishna Shetra Maharaj y la Prabhupada, todos los gurus del de señor Chaitanya, del señor Nityananda, de Radha y Krishna. Jai. Así que vamos a, a leer un poco el Bhagavad Gita tal como es por su bina gracias a Sebakti Dandasha, mi Sira Prabhupada, aquí, Capítulo 18 La perfección de la renunciación texto 35 y cinco Yaya swapnam Vayam Shokam BISHADAM Madam EVACHA NAVIMUNCHATI Durmedha Dhriti tatamasi. Yaya swapnam Vayam Shokam विषाधम मादन एवच न विमुंचति दुर्मेधा दृति सा परतामसी यया स्वप्न भय शोक विषद एवच न विमुंचति दुर्मेधा दृति सा Traducción palabra por palabra y allá mediante la cual swapnam soñando, vayan temor, shokam lamentación, vishadam <coughs> mal humor, madam ilusión, eva ciertamente, cha también, na nunca. Vimunchati se abandona, durmeda poco inteligente. Driti determinación sa esa esa parta o hijo de Prita tamasi en la modalidad de la ignorancia traducción y significado por Suvinara Sīsavaṭiyanta Swami Shila Prabhupada Kijai. y aquella determinación que no puede ir más allá del sueño el temor la lamentación el mal humor y la ilusión esa determinación poco inteligente, o hijo de Prita, está en el plano de la modalidad de la oscuridad. Significado. No se debe concluir que una persona que está en el plano de la modalidad de la bondad no sueña. Aquí sueño significa dormir demasiado. El sueño siempre está presente, ya sea en la modalidad de la bondad, de la pasión o de la ignorancia. Soñar es un evento natural pero aquellos que no pueden evitar el dormir más de la cuenta, que no pueden evitar el orgullo de disfrutar de los objetos materiales, que siempre están soñando con enseñarse el mundo material, y cuya vida, mente y sentidos están ocupados de ese modo, se considera que tienen una determinación que está en el plano de la moralidad de la ignorancia. Yaya bayam Shokam Bacha Nabio da para paratata masi y aquella determinación que no puede ir más allá del sueño el temor de la lamentación el mal humor y la ilusión esa determinación poco inteligente hijo de Prita está en el plano de la moría de la oscuridad si la preocupada aquí jay bueno, Krishna acá nos está hablando de la determinación, ¿ah? eh, la determinación, pero mal dirigida, ¿ah? la determinación eh, en el plano de la modalidad de la ignorancia. ¿ah? Hay tres modalidades que rigen eh, la, a la entidad viviente, o tres energías, podemos decirles también: tres energías la modalidad de la bondad, la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia, o tamasa o tamaguna, unas modalidades de la tama ignorancia. Entonces depende en la modalidad en que nos encontremos vamos a ser influidos o influenciados por eh, diferentes deseos. ¿no? Por ende uno desea Piensa primero por diferentes pensamientos, como ser influenciados. Piensa, luego desea. Pensar, sentir y desear. Piensa, siente ¿no? y luego desea. Ah, entonces, ese pensar, sentir y desear puede ser ah, acorde a la modalidad en la cual nos encontremos. O depende de la energía que nos esté eh, influenciando, va a ser el pensar y sentir y desear que eh, tengamos ¿ah? en este caso se está hablando de esta modalidad de la oscuridad de la ignorancia tamas ¿no? la ignorancia nosotros estamos <coughs> eh, este mundo material es un mundo de tamas de oscuridad el mundo material este cuerpo material <coughs> es un cuerpo de tamas de oscuridad, porque la materia es oscuridad. Ah, entonces, nosotros que somos la entidad viviente pura, ah, bondadosa, estamos viviendo dentro de un o encarcelados, dentro no solo de este cuerpo material que consta de los eh, cinco elementos aburdos: ah, ah, eh, tierra, agua, fuego, éter, eh, tierra, aire y aire y los tres eh, mente, los tres sentidos o materias sutiles, más sutil que son mente, inteligencia y ego falso. Entonces eh, estos elementos están cubriendo al alma espiritual pura ¿ah? y no solo del cuerpo, sino que también dentro de este universo, este universo, este universo digo también es, nos está cubriendo a la entidad viviente. O sea, estamos siendo cu cubiertos por dos, o cubridos por dos, eh, tanto por el cuerpo, el, este microcosmos, que es el cuerpo material, como el macrocosmos, que es este cuerpo universal. Entonces, la entidad viviente viene eh, siendo cubierta por estos elementos burdos y sutiles eh, durante muchas vidas. Muchas, muchas vidas. Desde tiempo inmemorial es difícil saber desde qué momento hemos sido cubiertos porque el alma espiritual es eterna. No hay nacimiento, muerte ni vejez para el alma. El alma es eterna, llena de conocimiento y bienaventuranza. Eh, pero debido a que estamos eh, cubiertos por esta naturaleza material, el alma espiritual pura, llena de conocimiento y bienaventuranza, no manifiesta esas cualidades divinas, esas cualidades ah, trascendentales, espirituales en conexión con Dios porque ahora está siendo cubierta por la naturaleza material, por estos elementos que nombré ah, y eh, burdos, ah, tierra, fuego, aire, éter, este, tierra, fuego ah, y agua ah, y después los burdos son esos Después, los sutiles, mente, inteligencia y ego falso. Así que estamos siendo cubiertos. Y por eso consideramos real lo que en realidad no lo es. ¿Ah? Porque estamos, nuestros sentidos espirituales o nuestros verdaderos sentidos, nuestros sentidos puros, en el estado puro, no los podemos, no, no están presentes. ¿Ah? Porque están cubiertos o oh, sí por esta tamas o esta ignorancia de la naturaleza material, del cuerpo material y del, del, de este universo material. Así que al, al estos elementos materiales eh, cubrirnos no nos dejan ver las cosas en su correcta perspectiva. Y pensamos que el día es noche y que la noche es día. ¿Ah? Por eso inclusive. Ah, se dice lo que es noche para el, para el sabio introspectivo es día para, el, para la persona materialista que quiere disfrutar de los sentidos y viceversa ah, por eso es que los sabios introspectivos en los horarios de la madrugada ah, eh, ellos ah, ellos descansan por la noche y se despiertan muy temprano a la madrugada a meditar, porque en ese horario se llama el Brahma Mujurta, dos horas antes de que salga el sol es muy beneficioso para hacer avance en la vida espiritual. ¿Ah? En cambio, eso hacen los sabios, pero las personas materialistas o las personas que están eh, apegadas al disfrute de los sentidos, a los objetos de los sentidos, eh, en cambio, en vez de descansar por la noche y levantarse temprano a meditar, salen de, de fiesta por la noche. ¿Ah? y regresan y duermen durante el horario auspicioso para la meditación. Entonces, la modalidad de la ignorancia nos tamas, nos cubre y no nos deja ver las cosas en su correcta perspectiva. Nos cubre los buenos sentimientos, ¿ah? las buenas cualidades, ¿ah? y nos hace creer que... Si nosotros actuamos en esa modalidad, entonces vamos a ser felices ¿ah? y vamos a, a estar satisfechos. Pero por eso es eso se llama ilusión. ¿ah? Cuando uno está en ilusión o en tamas o en ignorancia, es como una especie de borrachera. Bueno, no sé si alguna vez a alguno le pasó que se emborrachó. A mí sí me pasó antes de conocer a los devotos, ¿verdad? Quien alguna vez no se ha emborrachado lamentablemente entonces eh, uno está en una ilusión y no no puede entender lo que está pasando a su alrededor y ¿ah? por ahí eh, se alteran los sentidos uno puede caminar para adelante y está caminando para adelante y piensa que está yendo para atrás ¿ah? y, y así sucesivamente ¿ah? Bueno, no me acuerdo cómo era mucho porque hace muchísimo. Gracias a Dios que no que no lo he hecho más. Pero bueno, este, entonces la ignorancia o la oscuridad es una especie de borrachera donde las personas piensan que que ir uh, desesperadamente, alocadamente, uh, tras el goce de los sentidos. Uh, es la meta última de la vida o es lo que realmente le va a dar verdadera satisfacción. Pero cuando uno se apega al disfrute en este mundo material, debido a la ignorancia, entonces uno eh, se aleja del poder eh, alcanzar la bienaventuranza, o si sí, la bienaventuranza trascendental que viene del hecho de estar liberado. ¿Ah? De, la, eh, de las modalidades de naturaleza material o de la ignorancia, de estar liberado ¿ah? de los grilletes, ¿ah? de la vida material ¿ah? que al principio parece muy eh, satisfactoria, ¿ah? pero luego a lo último se transforma en, en un veneno o totalmente desabrida y que nos trae muchas mucha angustia, mucho sufrimiento. Entonces, en cambio, cuando uno empieza a entender o a disfrutar de lo que es la vida espiritual, en contraposición a la oscuridad de este mundo, empieza a disfrutar de lo que es la luz de la vida espiritual, entonces uno empieza, al principio quizás es un poco, nos cuesta, porque en un estado primario, al principio es como que estamos teniendo padeciendo de ictericia, vieron el hígado cuando es una y la ictericia es una enfermedad que hace que bueno, los ojos se ponen amarillos, una enfermedad del hígado que no puede saborear los dulces, ¿verdad? Toma algo dulce y, y parece que fuese amargo y le, le sabe muy feo en la lengua, en la boca. Ah, la vida, la vida espiritual es lo mismo, a veces nosotros tenemos esa enfermedad, tenemos la enfermedad del, de los apegos materiales, del disfrute material. Entonces cuando empezamos a hacer ciertas austeridades, ¿ah? eh, que empezamos a, a, rest a, ver, a, a restringir ciertas actividades que, que, que nos hacen mal a nuestra salud espiritual y física muchas veces. Entonces la lengua eh, uno lo ve como un veneno al principio. Pero después, cuando uno se empieza a sanar y a curar, así como el azúcar la itericia se cura con el azúcar cande, que también es azúcar, pero es de otra, otra composición, <coughs> se cura a través de comiendo el azúcar cande, la itericia, este, de la misma forma, eh, mediante actividades que a, que a, las mismas actividades materiales. ¿Ah? si nosotros eh, las dirigimos a la satisfacción del Ser Supremo o cambiamos nuestra conciencia, es como por ejemplo eh, nosotros, ah, un ejemplo, trabajamos, pero quizás hacemos el mismo trabajo que otra persona que no practica vida espiritual, por ejemplo trabajando en una fábrica, ¿no? y manejando una máquina pero la conciencia nuestra está en, siempre agradecido a dios uh, por, porque nos da la posibilidad de estar eh, vivos y estar eh, pudiendo trabajar y cumplir con nuestras actividades por nuestros deberes materiales eh, entonces el devoto siempre va a estar agradecido a dios porque el devoto entiende que dios le proporciona todo el aire que respira la comida, el trabajo que tiene y todo lo que tenga se lo proporciona a Dios entonces esa es la diferencia entonces nosotros eh, la diferencia es que el devoto siempre está consciente de que la mano de Dios en cada actividad que ejecuta ¿ah? entonces por eso eh, espiritualiza su vida ¿ah? espiritualiza su vida a veces a eso es algo que nos cuesta entender, ¿no? De cómo a veces un devoto trabaja y parecería que haría la misma actividad que un no devoto. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Se supone que un devoto entonces tendría que estar qué, este, metido en un templo viviendo como un monje. No necesariamente. O sea, lo importante acá es dónde está nuestra conciencia. ¿Ah? ¿Ah, nosotros podemos estar en el templo y pensando en el disfrute de los sentidos pero podemos estar yendo a trabajar, a un trabajo como cualquier persona, y podemos tener nuestra conciencia eh, en Dios. Entonces, ¿quién es más elevado? Obviamente que el hecho de vivir en un templo a uno por lo general lo va a ayudar a, a estar más consciente de Dios, porque toda la atmósfera y todas la, las actividades que ahí se realizan van dirigidas a la satisfacción del Ser Supremo pero bueno puse un ejemplo para que si también está la excepción de que hay una persona en el templo pensando en el disfrute de los sentidos entonces en, en, en esa comparación la persona que está trabajando en una empresa y es consciente de Krishna mientras trabaja entonces más es está mejor situada esa persona que está en la empresa no pero bueno supone que en el templo es es siempre uno uno tiene la facilidad de estar este más consciente de, de llevar una vida más espiritual y poder más eh, dirigir todas sus actividades al Ser Supremo, ¿verdad? Así que bueno, eh, con la misma azúcar, o sea, lo que nos parece que nos hace mal, entonces con eso mismo, con esa misma, esa misma azúcar que aparentemente nos hacía mal, nos curamos, con el azúcar cande nos curamos la ictericia, este problema del hígado. Entonces, de la misma forma, este, con actividades conscientes de Krishna ¿ah? eh, volviéndonos yukta vairagya yukta vairagya significa que yo, todo mi sacrificio o mis actividades eh, se hacen con una conciencia de Dios, entonces ahí eh, nos espiritualizamos y nos curamos ¿ah? con la misma a través de este mismo cuerpo material ¿ah? eh, y a través de los elementos materiales nosotros eh, cambiamos nuestra energía o cambiamos nuestra conciencia y esos mismos elementos materiales, como nos conectamos con Dios, se espiritualizan, se van espiritualizando, se van purificando. Y ahí nos vamos <coughs> eh, liberando de, la, de, la, de Tamas, de la ignorancia. Eh, y Krishna, que está dentro del corazón, eh, hay un mantra que dice de San Ebanu tan. bueno no me acuerdo ahora bien cómo era el sánscrito a ver si lo podemos encontrar acá tenganme paciencia que ahora lo buscamos ya va a ver Acá está 10-11. Ahí lo encontramos. Esperen que ya se los leo. ¿eh? 10-11. Mm, mm, mm. Acá está pena Para otorgar, otorgarles una misericordia especial, yo, dice Krishna o oh Dios, morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. Así que Krishna muy bondadosamente, él, morando en nuestros corazones, él ve el deseo. Cuando uno tiene un deseo sincero de, de liberarse ¿ah? de los sufrimientos que causan el hecho de estar en la ignorancia o en la Tamas, entonces Krishna lo ve porque él está, Dios está en el corazón, ¿ah? entonces él ve ese deseo sincero y nos ayuda a liberarnos de esa Tamas que nos trae sufrimiento, de esa ilusión. Ah, imagínense. Nosotros estamos ilusionados pensando que este cuerpo material, eso es debido al ego, uno de los elementos sutiles que cubre a la entidad viviente es el ego falso. El ego falso es pensar que yo soy este cuerpo. Entonces imagínense que, que tristeza, si uno identifica durante toda su vida, se si identifica con el cuerpo material. ¿Ah? siendo un alma espiritual eterna se identifica con un cuerpo que es perecedero, temporal ¿Ah? es como una persona que toda la vida tuvo una piedra preciosa en su. En, que le, le dejaron de herencia un diamante valioso y vivió toda, toda su vida en una miseria ¿Ah? por, por no haber saber ¿Ah? O, o por no haber escuchado a alguien que le diga mira vos tenías como alguien que le quiere decir si vos tenés un te tengo que decir algo muy valioso muy importante no y la persona dice no no quiero escuchar nada no quiero escuchar nada no pero es para tu beneficio no no quiero escuchar nada no me digas nada no me digas nada entonces por no escuchar eh, se perdió el hecho de vivir en la fortuna y se volvió desafortunada viviendo en la miseria por no escuchar que tenían que decirle que tenía un diamante muy valioso guardado en su casa. Entonces, de la misma forma, el maestro espiritual o, o los devotos de Dios, las personas espiritualmente avanzadas, eh, nos vienen a traer este conocimiento ¿no? para liberarnos, sacarnos de la oscuridad de la ignorancia ¿eh? y nos vienen a decir. Eh, Sos parte de Dios, somos partes integrales de Krishna, el Ser Supremo. Y Dios está en el corazón. Dios está dentro de nosotros. Entonces, por meditar en Él, que Él lo conoce todo: pasado, presente y futuro. Y es la fuente de todo lo que existe. El amo de todo, el controlador supremo. El mejor amigo, Suriram. El mejor amigo, el bienquiriente de todas las entidades vivientes. El más antiguo que existe. ¿Ah? Entonces, imagínense si no tenemos para meditar en Krishna. ¿Ah? Tenemos tantas cualidades del Señor Supremo en la cual podemos meditar. Y de esa forma, por meditar en, en, en la Suprema Personalidad de Dios, por meditar en, en Krishna ¿ah? de una forma sincera, profunda dentro del corazón, ¿no? como así como meditan la, los grandes yogis. ¿ah? Los grandes yogis meditan en Dios que está en el corazón. No es que, o sea, a veces uno busca a Dios arriba, oigo, ¿dónde está Dios? Mira para arriba, como que por ahí está en el cielo, aparece volando en una nube Dios. Ahí sí, Él puede aparecer como Él quiere, porque es libre de aparecer como Él quiera, Dios es así, nada lo condiciona. Él, si quiere puede aparecer volando en una vaca, o sea, no, 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 no hay impedimento para Cristo, porque es Dios. Ah, y uno puede decir pero cómo dios puede venir volando así no o sea nosotros no vamos volando en aviones imagínense con nuestro cerebro tan diminuto no inclusive se dice que el ser humano usa solo una partecita del cerebro si ¿sí? el coeficiente intelectual si usaría todo increíble haría cosas maravillosas entonces imagínense si con un cerebro material Diminuto, pequeño, nosotros podemos crear grandes aviones, naves y un montón de cosas. <coughs> este... Entonces, para ir volando por los cielos. Así que imagínense cuánto más el cerebro supremo, Krishna, Dios, no puede hacer grandes cosas. ¿no? Muy grandes cosas puede hacer Dios. Imagínense, hay pájaros que los creó él, los pájaros. ¿Quién los creó los pájaros? Que vuelan, que tienen esas alas y pueden volar y planear y, y no necesitan de nafta, ¿no? No necesitan, no necesitan arruinar la tierra sacando el petróleo de la tierra, ¿no? como hace el ser humano sacando el petróleo de la tierra. ¿no? Y que es un, eso es un lubricante de las rocas, de la, de la tierra. Así lo van a sacar, 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 sacar y en algún momento uh, va a haber escasez de petróleo y las rocas van a. Después vienen eso los terremotos porque eso lubrica ¿ah? para que las masas de roca, las rocas eh, no choquen, no, no, ¿cómo se dice esto? Bueno, no me sale. ¿Ya me entienden? No, no. Este, entonces de la misma forma que los huesos, ¿no? Los huesos del cuerpo humano. Tienen también líquidos que pasan y que hacen que los huesos no choquen entre sí, porque si no se romperían todo, también este, este planeta es un cuerpo gigantesco y necesita el petróleo para que las rocas no friccionen entre sí y se rompan. Ahí está, ahí me salió la palabra, era friccionar. Así que hay que cuidar, ¿Ah? los pájaros no necesitan este de petróleo ni nafta para andar volando, ellos pueden andar tranquilamente. Ah. Este... Bueno, y a la vez eh, eh, el, el, los pájaros también, ellos pueden comer y comen lo necesario, no acumulan como nosotros. La naturaleza es sabia. La, la naturaleza es sabia. Los pájaros comen, tienen hambre, vuelan, miran, agarran lo que necesitan y después se van. En cambio, el ser humano fue creado el ser humano para llevar una vida civilizada, espiritual, para amar, para, para avanzar espiritualmente, para, para cuidar este patrimonio de Dios, que es la tierra, el planeta. En cambio, el ser humano, debido a la a tamas, a la ignorancia, a estar cubierta por la ignorancia, por el sueño, por dormir, por por comer más de lo necesario y comer acumular mucho y comer cosas que no son buenas para su salud como la carne no es nada bueno para la salud ni espiritual ni material entonces el ser humano por acumular todas esas cosas innecesarias se fue cubriendo ¿ah? con la tamas la ilusión ¿ah? y esa ilusión cada vez es peor es peor y ya este no no les importa ¿Ah? Es como por ejemplo, este, no, no, no tienen una responsabilidad espiritual, no desarrollan una responsabilidad espiritual. ¿Ah? Como por ejemplo la meditación. Hoy en día los líderes no, no se preocupan, los líderes de la humanidad no se preocupan porque la gente lleve adelante vida espiritual y porque salgan de la ignorancia a través de la meditación, a través de la oración. ¿Ah? Y por eso es que la humanidad está pasando por grandes problemas. ¿Ah? Porque nosotros muchas veces se piensan que solamente con el desarrollo material y económico se van, a ser, van a ser felices, vamos a ser felices. Pero eso está más, eso es ignorancia, oscuridad. ¿Ah? Con el desarrollo económico, sin conciencia de Dios, sin un proceso que nos purifique el corazón. A través de bueno, un proceso de meditación. Meditar significa pensar intensamente en, en algo sublime. Ah, y bueno, algo sublime es Dios. Entonces, muchas veces por nosotros nos damos ese tiempo para meditar en Dios, aunque sea un rato en el día. Pero bueno, en el caso nuestro tenemos siempre una meditación diariamente, ¿no? Este, todos los días yo hago mi meditación a través del canto del Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y ese canto de los nombres de Dios hace que, este, que tamas, la ignorancia, eh, eh, no me agarre ¿no? o que yo pueda luchar contra la influencia de esa energía de la modalidad de la ignorancia porque como bien dije nosotros estamos cubiertos por la ignorancia el cuerpo material es ignorancia el mundo material es ignorancia entonces estamos siendo cubiertos por esa ignorancia ¿Ah? entonces cuál es la forma de luchar es como que esa ignorancia esa energía nos está queriendo pegar todo el tiempo no es que hay un momento en que uno puede decir bueno, yo ahora no medito más porque ya está, ya llegué a la liberación, ya soy un ser espiritual puro y encontré la luz. Vi la luz, ya está, ya me puedo sentar y disfrutar de la vida. No, uno, mientras estemos en este cuerpo material y en este mundo material, siempre tenemos que luchar contra la ignorancia, contra el tamas, la ignorancia, esa energía que nos quiere hacer qué. Olvidar de Dios, olvidar de nuestra verdadera posición, nos quiere hacer permanecer en sueño, como dice acá, nos quiere permanecer dormidos, ¿ah?, porque este mundo material es para los dormidos, es así, ¿ah?, no es para la gente que, que está despierta, la gente que está despierta, que está lúcida, que está brillante, que brilla, ¿ah?, está ya en el plano espiritual, está con Dios, en el reino de Dios. ¿Ah? No está en este mundo material. ¿Ah? Si nos levantamos a la mañana y nos vemos al espejo y vemos que este, tenemos este rostro y este cuerpo, es porque todavía estamos en cierta ignorancia. Estamos ciertamente cubiertos por la modalidad de tamas de la ignorancia. Entonces, eh... Y la forma en que nosotros nos vamos a luchar contra esa ignorancia, de bueno, estamos en este mundo, pero al menos tratemos de estar lo más despierto. Es como cuando uno está soñando. Uno puede estar soñando y controlar su sueño. A veces le pasó eso que están soñando y pueden controlar su sueño. Bien, porque están conscientes dentro del sueño. Entonces nosotros podemos, si bien no estamos totalmente despiertos, pero tenemos cierta conciencia y podemos pilotear y controlar nuestros sueño. De la misma forma, nosotros podemos estar dentro de este mundo material que es como un gran sueño, pero podemos estar ciertamente despiertos, entendiendo de que esto es una ilusión, no es el verdadero mundo. Esto está más, producto de la ignorancia. Entonces, eh, es como estar conscientes dentro de un sueño. ¿eh? Esa es la diferencia. Nosotros podemos elegir estar dormidos, totalmente inconscientes dentro de un sueño. O podemos estar conscientes dentro de un sueño. Si estamos conscientes dentro de un sueño, vamos a poder manejar el sueño más o menos a nuestro piacere o a nuestro gusto. ¿Ah? Y despertar cuando queremos. O, o bueno, sí. ¿no? Y, o vamos a entender que es un sueño. De la misma forma, nosotros podemos estar dentro del sueño de este mundo material, pero estar conscientes de que este mundo material es temporal, que eh, podemos tener todo, ¿ah? y la energía ilusoria tamas, la ignorancia nos hace pensar que esto es para siempre, pero después nos encontramos con la vejez, la enfermedad y la muerte. Y como yo les dije al principio, si uno eh, solo basa su vida en esta ilusión, en este ego falso de creernos que somos materia, no importa los logros que hayamos obtenido durante la vida, ¿eh? nosotros podemos ver el caso de muchos famosos que durante la juventud, durante su momento de, de luz y de brillantez o de brillo, eh, son muy felices, ¿eh? y, y están en su wow, en, en su máximo esplendor, en la cima. ¿eh? Bueno, yo soy actor, o sea, trato, hago algún tema, tema de la actuación, pero a la vez, gracias a Dios, siempre estoy consciente de, de lo que es eh, la naturaleza material. ¿ah? Y que este cuerpo en algún momento va a envejecer, va a enfermar y vamos a tener que dejarlo. Entonces, vemos actores, a veces gente famosa, que llega <coughs> después a la vejez. Y todas esas cualidades de la juventud, todo ese brillo de la juventud, y ese esplendor de la juventud que movía multitudes y atrapaba multitudes, después se va, se va, desaparece paulatinamente. ¿Ah? Y si la vida, y a veces, en el caso de estos, a veces famosos que. su vida la basaron. no hay casos que uno lee, ¿no? a veces fulano, este actor famoso terminó sus últimos años en la plena tristeza y angustia y totalmente desolado, ¿eh? sin nada, sin plata, sin esto, sin el otro, totalmente triste. Es angustiante. A mí me pasa cuando veo un caso así, que lo leo y digo, ¡fu, qué feo, ¿no? O sea, sin haber obtenido la conciencia, la luz de la conciencia espiritual, ¿eh? la luz de la, de, 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 de la conciencia de Dios, de Krishna sin haber entendido que el cuerpo es solamente un vehículo y que el alma es lo que le da vida al cuerpo, y que hay una vida más allá de este cuerpo. ¿Ah? Es como cuando uno va a dormir, no es que el cuerpo está acostado, pero uno sigue en una actividad sutil, sigue, la mente, la inteligencia, el ego siguen transportándose. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay vida más allá de esta materia. Por eso el sueño. ¿Ah? Muchas veces... Hay, a veces sale en la tele que dicen: Vieron un fantasma. Oh, ¿cómo? Y a veces la gente, recién ahora, están empezando a entender que existen otras vidas, que existen otras entidades sutiles, ¿ah? que están en otro plano y que uno, depende de la frecuencia en la cual se halle, puede verlos o no verlos. ¿ah? Pero no es nada del otro mundo. O sea, existen otras entidades vivientes, existe vida en el fuego, en el sol, existe vida en el agua. ¿Ah? Existe mismo porque el fuego cuando sale, viene, prendemos un fuego, un ejemplo, ¿no? Una. ¿Cómo se dice esto? Una. Ay, no me sale la palabra. Vamos a hacer una fogata, ¿no? Para tocar la guitarra alrededor de la fogata. ¿Por qué es toda esa luz que sale del fuego es luminosa? Porque es vida. Hay vida. ¿no? Y esa luz viene de la vida. Entonces hay entidades que pueden subsistir en el fuego. En, en, de la misma forma en la que pueden subsistir entidades vida en el agua vida en el aire vida en todas las en todo en toda la creación de Dios no hay ni un poquitito de la creación de Dios que se halle sin vida todo es, es vida el aire está vivo hay átomos moléculas todo y eso es vida entonces uh, nosotros estamos en tamas la ignorancia nos falta despertar mucho, ¿ah? entender ¿ah? que la vida comienza, la verdadera vida, cuando realmente dejamos de lado nuestro ego falso de creer que somos materia y nos situamos en nuestro ego verdadero, porque hay un ego verdadero, el ego espiritual. Yo soy Ahambra Mazmi, yo soy un alma espiritual eterna, ¿ah? parte de Dios, parte del Ser Supremo. Y sí, y tenemos que aceptar que no somos Dios. No controlamos nada, nada, absolutamente nada de lo que nos pasa lo controlamos. ¿Ah? Si nosotros fuésemos Dios, ¿por qué nos enfermamos? ¿Ah? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué morimos? ¿Ah? Porque no somos Dios, porque no podemos controlar nada. ¿Ah? ¿Ah, por eso. ¿Ah? Pero, este. Sin embargo, hay un controlador supremo. Que si nosotros eh, no lo envidiamos, si nosotros eh, nos volvemos amigos o nos volvemos eh, atraídos a Él, entonces ahí Él se va a empezar a revelar, Dios se va a empezar a revelar en nuestro corazón. ¿Ah? Y como bien dije al principio, no tenemos que buscar a Dios allá, allá de sí, como dije, bien dije, Dios puede aparecer como quiera, volando en una vaca si quiere. ¿eh? Él no tiene impedimentos de ningún tipo, pero Dios está en el corazón, dentro de nosotros. Por eso este proceso y Él, eh, morando dentro de nuestros corazones, con la deslumbrante lámpara del conocimiento, saca toda la ignorancia. Ajá. Así que no tenemos que buscar un proceso o algo fuera de nosotros para purificarnos y poder ver y entender a Dios ¿ah? con nuestros ojos espirituales, sino que tenemos que, el proceso es interno, es un proceso espiritual interno, profundo, a través de la introspección, a través de la meditación en el Ser Supremo. ¿Ah? ¿Ah? Y así Dios, ¿ah? a su debido tiempo, ¿ah? cuando Él vea el momento oportuno, se nos va a revelar. Dios nunca abandona a sus devotos, pero Él busca el momento oportuno. Cuando nosotros realmente eh, sintamos con el corazón, digamos Krishna o Dios, o Yahvé o Jehová o Mahoma, o Dios es uno, diferentes nombres, pero el mismo Dios para todos. Entonces realmente te necesito, realmente te necesito. Entonces ahí Él ve nuestra sinceridad. Y Él naturalmente ¿ah? se va a revelar en nuestros corazones, pero eh, Krishna tiene que, Dios tiene que, Él, él busca el momento oportuno para hacerlo. ¿ah? Um, bueno, entonces, así que yo propongo esto para todos aquellos que están escuchando, ¿no? eh, o que vayan a escuchar, eh, hay que... Tratar de dar este conocimiento a la gente, ¿ah? con amor, ¿ah? para que la gente entienda que la ignorancia nos va a llevar a sufrimiento, a guerras, ¿ah? el ego falso, ¿no? de creer que esta es mi nación, yo soy el propietario de esta nación. Pero no, si cuando yo nací este, esta tierra estaba, los planetas estaban, ¿ah? todo existía, yo no soy el creador. Como no sé el creador de todo esto, tampoco puedo reclamar propiedad sobre esta tierra, ¿ah? porque es de alguien, ¿ah? y es de Dios. Y todo lo que nosotros hagamos mal en esta tierra, ¿eh? el karma va a venir. ¿ah? ¿Ah? Todo lo malo que hagamos, o sea, nada, Dios es el testigo y sancionador. Él está siendo testigo en el corazón de todas nuestras actividades. Entonces él ve y luego sanciona. Bueno, esta persona hizo tal cosa buena a través del karma. No es que él está directamente ahí. Eso lo hace a través de sus energías. Dios está disfrutando en el mundo espiritual con sus almas liberadas, devotos liberados. Dios no está trabajando arduamente como nosotros para obtener complacencia a los sentidos. Dios, con el hecho de desearlo, él puede obtener complacencia espiritual de sentidos espirituales con el solo hecho de desearlo e instantáneamente lo que desea se cumple entonces eh, y él está ahí con las almas liberadas que han entendido la ignorancia ¿ah, de este mundo material uh, que han entendido los sufrimientos por estar cubiertos por esta ilusión o esta tamas, o esta ignorancia a los cuales el alma espiritual libre y eterna se está sometiendo por por simplemente no entender o la ilusión, por no entender eh, o por no tomar el camino apropiado. ¿Mm? Entonces, Él está siempre dispuesto a ayudarnos a salir de esta ilusión. Y, y, y bueno, ese es el camino, ¿ah? el camino a la liberación verdadera. ¿ah? es el camino por el cual podemos alcanzar la verdadera satisfacción ¿ah? y obtener la meta de la vida a ¿ah? volver a nuestra posición constitucional como seres espirituales ¿ah? para lleno de conocimiento de eternidad y bienaventuranza y eso se logra a través del canto de los santos nombres de Dios ¿ah? Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare. ¿Ah? Uno puede orarle a Dios, orarle a Jesús, orarle a Allah, Yahvé, Jehová. ¿Ah? La oración es muy importante. ¿Ah? Así que bueno, eh, gracias por invitarme a esta clase. Habría. Uh, mucho más que decir pero ahora yo creo que ya llegamos al, al final eh, eh, canten jalegrilla sean felices y bueno y así van a de a poquito vamos a poder ir eh, cambiando a nuestra vida a nuestro entorno a, y bueno siempre proponiéndole al otro a nuestro prójimo amorosamente eh, que lleve una vida espiritual Uh, para poder liberarse de esta tama, de esta ilusión, de esta oscuridad. Uh, y eso, bueno, ya, es. Hare Krishna, todas las lores y la preocupada, que estén todos muy bien, bye bye.